Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Me decía, es una mesa de análisis político informativo y siempre, siempre algo más. Bienvenido. Bienvenido a 2018, este año que promete ser turbulento en cuanto a los temas que tocamos aquí, que son de política, en cuanto a nuestra economía. ¿Qué le parece a usted que empezamos con un incremento tremendo que nadie ha dicho nada, muy pocos pronunciamientos respecto al gran aumento casi de un 40% del gas? En fin, bueno, déjeme, ya me ando adelantando de los temas y déjeme decirle a usted, déjeme recordarle que domingo a domingo y este año, el próximo mes, cumpliremos 12 años de estar al aire en Edición 21, domingo tras domingo, de 10 de la mañana a 12 del día, completamente en vivo. Retransmitimos este noticiero hoy mismo, de hoy mismo domingo, de 8 a 10 de la noche, mañana lunes de 2 y media a 4 y media, y todos los días en punto de las 10 y media de la noche. Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, y transmitimos desde el estudio B de Guía 21, Centenario 278, Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí, México. Y bueno, gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde, es la página en donde, bueno, pues como siempre agradecemos que usted nos sigue siendo líderes de opinión en esta importante red social. Y llegamos a todo el mundo de manera simultánea, o sea que en este momento lo están viendo en todo el mundo, y saludamos con afecto www.noticieroedicion21.com.mx. Está en pantalla, ahí está la página web, www.noticieroedicion21.com.mx. Le decía a usted que los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce, yo se los repito, 8712858 para llamadas de voz y para mensajes de texto o WhatsApp, 487-121-0583, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Esta mañana ya está con nosotros el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Río Verde, licenciado Pedro Morales y Fuentes. Platicaremos con él unos minutos más y después, fíjese que poco a poco se nos hace, se nos está haciendo habitual conocer gente que da más que sonrisas, que da más que regalos, da su tiempo. Y pues estos hombres son unos hombres rudos, de chamarra de cuero y sus caballos de acero, pareciera que no tienen sentimientos. Vamos a platicar con ellos. Ayer los descubrimos a punto de arrancar en una jornada más, regalando juguetes y sonrisas, así que va a estar bueno el tema. Más adelante platicaremos, como le tenemos acostumbrado en este análisis político dominical, con el ingeniero Gabriel Martínez Domínguez y con el contador público Alberto Tenorio Medina, comentaristas políticos de esta casa editora, acerca pues de un breve resumen que haremos del año pasado y de lo que despunta para el 2018, que promete que se va a poner muy interesante. Bueno, yo voy a ir a mensajes. Regresamos, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. E iniciar el 2018 hablando de política y en política, que con mi directo amigo licenciado Pedro Morales y Fuentes, alguien que sabe que se ha conducido, pues había sido de una manera bastante discreta anteriormente en su profesión, en el desarrollo de su vida política desde otras trincheras. Salta a la palestra apenas hará un año. Licenciado Pedro Morales, buenos días. Bienvenido, mi directo amigo, buenos días. Buenos días, señor Alejandro. Muchas gracias por permitirme otra vez compartir con su amplia audiencia algunos comentarios que surgen aquí en la conversación. Muchísimas gracias. Le decía, 2018, ya estamos en 2018. ¿Cuál será el resumen que puede usted haber hecho del año anterior? ¿Cuál es la antesala de este turbulento, anuncia, turbulento año 2018? Ciertamente, señora, bueno, este 2018 pues es el año político,
Muchas gracias. Es el año político y bueno, pues evidentemente estamos conscientes que será indudablemente una elección complicada. La posición de México en el contexto mundial no es tan fácil. En su vida interna, pues también adopta ángulos que son difíciles. Estamos en una etapa de cambio, estamos en una transición. Se han realizado reformas estructurales, reformas de Estado que sabemos que no van a producir frutos con la inmediatez que nosotros quisiéramos. El país va cambiando, va evolucionando, va bien, pero nosotros creemos que estos cambios estructurales seguramente habrán de ver frutos dentro de muchos años o tal vez en generaciones. Pero era necesario hacerlo. Indiscutiblemente que el presidente Enrique Peña Nieto pasará a la historia, Joel, por favor, cámara, pasará a la historia por estas grandes reformas que logró crear, que son, bueno, recordemos que es la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma energética, estas reformas y la política también, que todo el mundo, de algún modo, el presidente Peña Nieto ha sido, creo que el presidente más vitupendiado, o sea, más señalado, caricaturizado, denostado también. Se le han restado méritos, sin reconocerle, sí. Creo que la historia lo tendrá que hacer. Seguramente, pero tendrán que pasar muchos años, así es la naturaleza humana. No sé si dentro de 50 o 60 o más años vamos a recordar al presidente Peña Nieto como un presidente reformador. Estadista, aún contra su prestigio personal, en efecto, señora. Mire, el pensamiento estadista es el que ve hacia las generaciones. Hay un pensamiento inmediato, un pensamiento electoral, un pensamiento de 3 años o de 6 años. Y yo creo que el presidente Peña Nieto pensó en más años, pensó en las generaciones, y le repito, aún contra su prestigio personal, creo que es un buen presidente, nos ha dejado muy buenas reformas y vamos a ver frutos dentro de muchos años. ¿Qué otras reformas cree usted que han sido o que son las importantes para la elección de este 2018? El PRI está consciente, dentro del contexto, que tenía una situación complicada, o que tiene una situación complicada, que hay que trabajar, que hay que unirse, que hay que buscar sus mejores mujeres y hombres. ¿Qué cree usted que sea la base que los mexicanos digan, sí es cierto, sí hay cambios de fondo en el PRI? Mire, yo creo que uno de los cambios más importantes, precisamente de la reforma política que emprendió el presidente Peña Nieto, pero que ya viene también de otros presidentes anteriores, quizás de Ernesto Zedillo, es el cambio en la tarea política y la inclusión de la mujer, la inclusión de los jóvenes. Ahora ya por ley tenemos la obligación de que el 50% de los cargos públicos en la primera línea, o sea, hablamos de propietarios y suplentes, propietarios, sean mujeres y 30% jóvenes. Mire, tenemos 58 municipios, 29 van a tener que ser gobernados por mujeres. Tenemos municipios donde hay 14 regidores, 11 regidores, 8 regidores, la mitad tienen que ser mujeres y el 30% jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese adelanto de la reforma emprendida por el presidente Peña Nieto trasciende, aterriza en el pensamiento ya no nomás del varón. Los jóvenes tienen muy buen pensamiento, son emprendedores, hay muchos jóvenes con muy buena perspectiva política, pero no se diga de las mujeres. Echamos un vistazo y nos damos cuenta que buenos pensamientos desde la primera gobernadora del país, Griselda Álvarez de Colima, desde ahí para acá, sonó en aquel tiempo un poco extraño, pero de ahí para acá ha habido grandes mujeres en el país. No sé, Dulce María Sauri Riancho, Beatriz Paredes, la misma Rosario Robles. Todas estas mujeres nos han dejado un ejemplo que debemos de atender y que nos demuestra que la mujer tiene capacidad muy suficiente para gobernar. En el Comité Directivo Municipal del PRI, en donde usted preside, obviamente el Instituto en Río Verde, ¿qué cree que sea lo más difícil de levantar?
o no había nada que levantar? ¿Cómo encontró? Pues mire, la primera tarea que emprendimos, mi secretaria, la contadora Alejandra Torres Reséndiz, servidor, fue buscar la unidad. Sí, y estuvimos hablando con los diferentes grupos políticos, estuvimos hablando con los sectores, hemos tratado de ser completamente incluyentes, a todo mundo cabildear, a todo el mundo tomar en cuenta, y creo yo que por un buen número de años hacia acá hemos logrado estar trabajando en unidad. Hay consensos, se toma en cuenta a todos y pues parece que vamos por buen camino. Sí hemos recibido comentarios de que pues esta unidad tan buscada, al final de cuentas, gracias a la participación de, sobre todo, las personas que representan a los sectores, a las organizaciones y a los diferentes grupos políticos, se ha logrado. Todos los miércoles sesionan ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Los miércoles, ¿de qué hora a qué hora? De 5, bueno, estamos en la oficina todos los días de 5 a 8, su servidor, aunque la oficina está abierta todo el día. Y los miércoles tratamos de reunirnos para pues, deliberar, hacer diagnósticos, hacer análisis, armar las estructuras, tanto la sectorial como la territorial, como la electoral, y pues ahí estamos trabajando. Debo decirle que muy participativas las mujeres que están ahí conmigo. La dirección de en donde se encuentra ubicada la oficina, por favor. Calle Juárez, número 302, esquina con calle Jiménez. Calle Juárez, esquina con Jiménez, ahí se encuentra. Las oficinas están abiertas todos los días. Todos los días. Y usted atiende de 5 a 8. Así es. Tiene que trabajar para comer. O de 5 a 9 o 10. Sí, verdad. Oiga, licenciado, y la semana anterior circuló una carta que unos dicen que sí la dirigieron, que sí la escribió usted, otros dicen que no es cierto, en donde aparentemente usted envía esta al profesor Martín Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal, en donde está haciendo una propuesta de tres candidatos después de una compulsa que se realizó, según entendimos, para candidato a presidente municipal al señor Arnulfo Urbiola Román, candidato a diputado local a Fabiola Guerrero Aguilar y candidato a diputado federal Óscar Bautista Villegas. Platíquenos, ¿es cierto esta carta? ¿No es cierto? Mire, se han realizado dos reuniones, vamos a decir, paralelas al trabajo del comité, con diferentes actores políticos de Río Verde, grupos políticos, sectores del partido y pues bueno, las organizaciones del partido. Y sí, efectivamente, se llegó a ese consenso, buscando la unidad. Y pues se hizo una propuesta de parte de esos segmentos del partido. Y bueno, nosotros como comité municipal tomamos la decisión de enviarlo al comité directivo estatal. Le comento, nos hacían la aclaración de que el vocablo directivo es para el comité directivo estatal y que nosotros en los comités municipales solamente somos comité municipal, ¿verdad? Por allá en la 22ª asamblea. No es CDM, o sea, no es comité directivo no es más municipal, CDM. Únicamente CM, comité municipal. Comité municipal, comité PRI. Directivo estatal y comité ejecutivo nacional. Ah, perfecto. Entonces, el comité municipal lo que hizo fue tomar esa propuesta, ¿verdad? Y conducirla a la jerarquía del partido en el Estado. No sabemos qué vayan a decidir ellos. Nosotros comprendemos que pues lo que hicieron las personas que se acercaron al partido con esa pretensión, precisamente en busca de esa unidad, pues es buscar cuáles son las vertientes por donde habrán de fluir el mayor número de votos para el partido. Y esa fue la decisión. Sin embargo, le voy a comentar, al acercarnos con el presidente Martín Juárez, este nos dio el comentario de que, por ejemplo, la Diputación Federal, pues por decisión del Comité Ejecutivo Nacional o del Consejo Político Nacional o de la Comisión Política Permanente, pues habrán de ser decididos obviamente por el Comité Ejecutivo Nacional. Y las candidaturas o precandidaturas en este momento para Diputación Local, pues evidentemente habrán de ser decididas por el Comité Directivo Estatal. Y nosotros aquí en
en nuestra propia parcela política, pues evidentemente en su momento, una vez que salga la convocatoria, se habrán de realizar otra vez reuniones de análisis para sacar la precandidatura a presidente municipal. ¿Tienen coaliciones con algunos partidos a nivel nacional, otras tantas que son únicamente de manera local o estatal? Platíquenos si tiene algo que ver, sabíamos que el Partido Verde Ecologista le tocaba o le toca decidir o designar a quien encabece la fórmula de la Diputación Federal en este tercer distrito. ¿Sabe algo al respecto? ¿O usted solamente como PRI, ya lo que diga la cúpula es otra cosa? Mire, a nivel nacional se realizó la coalición, ya ve que tienen ahí el problema de MID, Ciudadano por México, algo así. Y pues el INE, el Consejo General del INE parece que tomó la determinación de eliminar el nombre de la palabra MID, de esa coalición. Esa coalición trabaja entre PRI, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza. Y hasta donde tenemos entendido, yo todavía no tengo la información verídica, pero parece que por el tercer distrito electoral de San Luis Potosí habrá de decidir el Partido Verde Ecologista. Así es. Y bueno, en el estado además recordemos que el Partido Conciencia Popular se suma a esta coalición que ustedes integran, ¿no? Que integra el PRI junto con los partidos que usted mencionaba, el PANAL, bueno, y no, Partido Encuentro Social está con Andrés Manuel, ¿verdad? Está con Morena. Bueno, vámonos con, ya casi para concluir, licenciado, es una pesca y repesca de los mejores hombres y mujeres que habrán de definir los destinos de nuestro municipio, que es el encargo que usted concretamente tiene. ¿Cómo le harán si alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero proponer algún ciudadano que no esté identificado con su instituto político, ¿puede opinar o no pueden? Qué buena pregunta, señora, definitivamente, qué buena pregunta. Mire, a partir de la 22ª Asamblea del Nacional del Partido, se abrieron los flancos del partido a toda la ciudadanía. Digamos, se abrió ese espacio que había sido muy poco considerado de los llamados simpatizantes. Entonces, el partido tiene apertura a todas las vertientes políticas de una determinada comunidad, como es también Río Verde. Nosotros creemos que, aunque ya se hizo algún tipo de propuesta, pues a partir de que surja la convocatoria el próximo día miércoles 11 o jueves 11 de este mes de enero, ya el próximo, seguramente van a venir. Era jueves 11. Jueves 11, sí. Seguramente van a venir ya contenidos cuáles son las reglas o los lineamientos. Pero sí le comento a usted que, tomando en cuenta lo que dice los acuerdos de la 22ª Asamblea de abrir el espacio a los simpatizantes, y también lo que dicen los estatutos del partido, de que todas las precandidaturas tendrán que provenir de las asambleas de delegados, pues yo creo que ahí sí se tiene que abrir el espacio a todos, ¿verdad? Le repito, puede haber propuestas a partir del día 12, viernes, seguramente habrá otras vertientes del partido o de la ciudadanía que digan, oiga, nosotros tenemos esta propuesta, y el partido evidentemente la recogerá y la conducirá por el cauce correspondiente. Pero a mí me parece muy sano, señora, y yo pienso que sí, en Río Verde hay muchas personas, precisamente no exactamente encuadrados dentro de la militancia, que reúnen las condiciones para poder regir bien los destinos de Río Verde. Esa es la función actual del partido, un partido incluyente. Y le repito, con mucha atención, así se nos instruye, para que tomemos muy en cuenta al sector femenino y a la juventud. Licenciado, finalmente, para usted, ¿qué es la política? Bueno, pues mire, si nos vamos al primigenio concepto del vocablo, que ya nos decía Aristóteles, todos somos un zoón politicón. Claro. O sea, todos tenemos que tener un interés en la tarea pública. No crea, mire, no nomás basta con votar. No, tenemos que expresar esa voluntad a través del sufragio, pero razonada.
Hoy tenemos ya el famoso voto diferenciado, es decir, en la boleta van a aparecer 5 o 6 o más personas, y entonces ya el ciudadano ya ve cuál es la trascendencia, cuál es la presencia pública de un determinado candidato. Y pues bueno, debemos de participar. Entre más votemos, entonces el pueblo va demostrando por dónde desea conducirse. Y ahí es donde está la parte importante, porque pues qué oferta va a presentar un determinado candidato y qué tan viable es esa oferta, qué tan posible es. Sí, porque puede tener un discurso muy bonito. Pues sí, acuérdese que el famoso populismo nos lleva y nos arrastra y pues podemos pisar terrenos peligrosos. No sé, yo pienso que es mejor presentar una buena oferta y bueno, como la intención del partido, por ejemplo, en este momento el comité municipal del partido lo que busca es pues un cambio, que aprendamos a reconocer que hay un cambio y que se necesita un cambio, y eso pues naturalmente que obliga a que quienes vayan a participar nos hagan una buena oferta pública y que el pueblo la conozca y la valore y entonces cruce la boleta por la mejor opción. ¿Cómo creerle al PRI que no es discurso, que realmente va un cambio, que digo, porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones, al PRI, al PAN y al PRD y al PRD, a todos, o sea, finalmente a todos los institutos políticos, pero yo creo en la palabra de Pedro Morales, pero porque le conozco personalmente, valga la redundancia, perdón por el pleonasmo, de hace mucho tiempo, pero ¿cómo creer que lo que usted está diciendo, independientemente de que su persona lo avale todo el instituto, o sea, toda la gente que forman y que de algún modo estarán siendo los que encabecen estos postulados? Mire, yo creo que tiene el partido tiene que tomar mucho cuidado en ver cuál es la evolución personal de quienes vamos a proponer en su momento como candidatos. Decíamos en estos análisis y conversaciones, tenemos que revisar cómo ha transitado en su vida el ciudadano, si tiene una buena imagen pública, si es una persona honesta, ¿verdad? ¿De qué vive? O sea, vamos, son factores que tenemos que analizar para poder presentar una buena opción a la ciudadanía. Y en esa tarea estamos, créanmelo, no es tan fácil, pero le repito, sí encuentro, yo sí veo aquí en mi Río Verde, que ando todos los días por todas las calles, sí yo encuentro personas con muy buenas capacidades, veo mujeres y veo hombres, veo jóvenes con muy buenas intenciones, buenas referencias, buena trayectoria, honestos, y por ahí es donde vamos a tratar de conducir a... Difícil tarea. Bueno. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ahora sí, algún mensaje final, si es tan gentil. Pues bueno, yo sí exhortaría a todos a que por esta ocasión todos los partidos y todos los actores políticos pues busquemos esos puntos de unidad, busquemos los puntos de coincidencia, pero sobre todo que nos vayamos pues en el respeto unos a otros. Muchísimas gracias, buen día. Vamos a mensaje, no le cambie, regresamos, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. ¿Ya estoy? Ok, gracias. Les decía que gratamente sorprendida por unos hombres así feos, barbudos, aparentemente muy, muy fuertes y sobre todo muy rudos, quería decir, pero con un corazonzote que se les salía de las chamarras negras y de todo el equipo que portan cuando hacen este delicado, este deporte. Cuando no se practica con todas las medidas adecuadas. Me refiero
al motoclub Tortugas del Asfalto. Entre ellos me encontré con Sergio Chiquia, muy directo y gran doctor. Doctor Cano, muchísimas gracias, doctor Cano, por estar con nosotros esta mañana. Estaban por ahí el doctor Rodrigo Cano Alonso, que es de los fundadores, ya nos platicará. También con nosotros esta mañana, Noel Escobar Morales, muchas gracias, Noel, buenos días. Y con nosotros el profesor Luis Antonio Ramírez, quien es el presidente de Motoclub Tortuga del Asfalto, pero acompañado de la mascota, su nieta, que no se despega. Hola, buenos días, Asahaí. Asahaí, Renata Asahaí Ramírez Ramos, buenos días. Buenos días, muy amable. Muchas gracias por la invitación, señora. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, ahora sí que hay que empezar por el principio. Doctor, ¿hace cuánto que se funda este motoclub en Río Verde? Bueno, esta es una historia un poco grata. Allá hace unos ayeres, aproximadamente 6 años, empezamos a rodar con una motocicleta recién adquirida y con unos buenos amigos de Cárdenas, que entonces yo trabajaba mucho en Cárdenas y hoy venía, nos invitaron a participar y en una participación a la ciudad de León, Guanajuato. Éramos un grupo heterogéneo, algunos con las limitaciones de motor, de economía y hasta de combustible, y la regresada de León, Guanajuato, ya para llegar a Santa Catarina, San Nicolás Tolentino. Algunos de ellos lo teníamos esperando ya a 60 kilómetros por hora, 70, 50. Y algunos de ellos ya en el comentario ahí en la explanada de Santa Catarina, por fuera de la iglesia, en las heradas, nos paramos a hacer un descanso. Yo creo entre un poco molesto y enfadado, dice, nos acabamos de llamar Tortugas del Asfalto, y hasta las bicicletas nos rebasan. Me gustó la expresión, no teníamos, éramos un grupo, pues nos habíamos reunido para rodar, nos gustó la expresión y lo empezamos a trabajar a partir de ese entonces, 5 años hace ya de eso. Nos llevó aproximadamente el primer año ponernos de acuerdo, que como lo hacemos, no sé qué hace muy, pues como son tendencias agresivas, calaveras, esqueletos, sí, parecía que son los malos, de ¿no? la muerte, cosas por el estilo que todos estilados, y bueno, realmente no nos mueve ningún interés de ese tipo, sino más bien tener un estilo propio. Nos gustó, lo trabajamos, sacamos un logo bastante inocente, bonachón lo veo yo. Y habla un poco también de la personalidad del grupo al que pertenecemos. Hemos creado un grupo bastante heterogéneo, muy, muy bonito. Me dieron la oportunidad de ser su primer presidente. Fui el primer mitotero también en hacerlo. Entonces, de alguna forma fue provocado. Y ya ayer celebramos el 4º aniversario, un poquito atrasados porque es en diciembre, pero por cuestiones de logística, tiempos, agendas de todo el mundo. No lo pudimos hacer. Y además coincidió con una fecha muy bonita, que es el Día de Reyes. El Día de Reyes. Y que también ya tenemos 4 años consecutivos en ese, en el silencio de hacerlo nosotros mismos, un grupo muy pequeño, aportar de nuestro propio bolso, de nuestra capacidad, algunos regalitos, llevar un poco de alegría, compartir y llenarnos de la inocencia de esos niños de nuestra ribera para podernos llevar esa alegría. Y la verdad es un gusto, lo pasamos muy bien, nos recargamos de esa inocencia, de esa vitalidad de los niños. Y muy gozado. Y rematamos, pues desde luego, con una convivencia con el motoclub de la ciudad, bastante, bastante grata, agotador. Ya estamos viendo unas dinámicas de los integrantes de Tortugas, tenemos un poco de todo. Yo encantado que se hayan integrado los profesores, tienen impreso en el tuétano las dinámicas de convivencia muy, muy bonitas, que algunos otros no somos muy, muy diestros en esto, pero que ha sido muy, muy bonito para nosotros integrarlo y la verdad muy, muy organizado. Pues, ¿qué se siente, doctor? ¿Por qué usted, que como todos, que cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su profesión, y van de manera anónima, porque ahí no es ni el doctor, ni el maestro, ni el carpintero, ni el empresario, ni el agricultor, ahí son igualititos todos? ¿Qué? ¿Por qué? Lo has dicho de manera textual, es equidad. Yo creo que en estos tiempos convulsos encontrar democracia es muy difícil, y si queremos definir democracia como igualdad en un grupo de motociclistas donde hay hermandad, equidad, lealtad, es cuidarse a uno mismo, se da uno cuenta cuando sale, y no importa si es mecánico o es el repartidor de agua, si trae una moto de cilindraje, si trae una moto muy, muy cara,
todos nos damos la mano y es muy, muy bonito, y es eso, es hermandad, es equidad. Y la otra, pues sentir la libertad de poderse conducir en estas carreteras, el viento, el frío, el aire, las condiciones climáticas. ¿Templa? Total, total. Es una actividad agotadoramente complaciente. Qué bonito, agotadoramente complaciente. Platíquenos acerca precisamente del evento del día de ayer, que hemos estado pasando imágenes. Debo de aclarar también que mi compañero Luis Gabriel Sánchez Débora se ha unido ya a este club, porque ahí de repente lo encontramos, y, señores, que yo también tengo mi corazón, y así que ahí andaba Luis Gabriel y tomó estas imágenes. Platíquenos, por favor. Sí, gracias, buenos días. Acérquense el micrófono. Sí, gracias. Sí, le comentábamos el día de ayer por ahí en Cruz del Mezquite y puestecitos, se repartieron alrededor de 300 juguetes, 300 juguetes para niños y niñas. Asimismo también se compartieron algunas piñatas y algunos alimentos. Es muy grato, para nosotros el ver que aparte de que voltean a ver las motocicletas, le saca unas sonrisas a los niños. Una satisfacción bien grande, y a veces sí nos mueve también, porque a más de alguno por ahí se le quiebra la voz, y los niños el llanto de esa alegría. Como decía el médico, ya han sido varios años en los que hacemos este tipo de actividades, y pues es bastante grato, es una satisfacción muy, muy linda. Común que veamos mujeres, quizá por la fuerza, ¿no? Se trata de hacer esto ya muy, un ambiente ya muy familiar. Normalmente nos acompañan las esposas, nietas, las nietas, como el profesor, hijas. Es un ambiente totalmente familiar. Sí hay muy pocas mujeres que conducen su propia motocicleta, pero pues esperemos siga habiendo más, y serán bienvenidas a cualquier tipo de motoclub. Le preguntaba, cuando hice una toma, le preguntaba a alguna señora, bueno, ¿qué significa esto? ¿A quién une? ¿O cómo es el ambiente? Y de inmediato una señora me decía, une a las familias, véanos. Así es, es un ambiente totalmente familiar. Yo creo que ya nos debemos de quitar en la cabeza ante la sociedad de que somos aquellas personas, como usted en un principio lo decía, rudas, violentos. Es más que nada una hermandad, una familia, esto del motociclismo ya. Olvidemos aquellas películas que veíamos. Maestro Luis Antonio, sí, presidente del motociclismo, ¿cuánto dura un presidente? ¿Qué funciones tiene? Sí, muchas gracias. Bueno, la presidencia dura dos años. Dura dos años a partir de la elección, y se hace de una forma democrática con todos los integrantes. Ahorita contamos nosotros aproximadamente con 45 gentes que estamos rodando de una forma pues un tanto cuanto diferente, pues porque ahora lo estamos haciendo 100% familiar. Como decíamos por ahí, están nuestras esposas. Ayer tuvimos la actividad en donde van los papás de nosotros, los motociclistas, su mamá, sus hermanas, sus hijos y nietos, de una forma, una convivencia total. Inclusive, bueno, hablando familiarmente, ayer estuvieron también con nosotros algunos grupos también de motociclismo de aquí mismo de Río Verde. Estuvimos más o menos un poquito, un promedio de 100 personas el día de ayer en nuestro aniversario. Maestro, esta actividad que ustedes realizan, cualquier persona puede unirse al grupo, ¿en dónde sesionan? ¿Cómo se comunican? Creo que esto es bien interesante. No sé si usted lo puede decir, doctor, ¿cómo pueden integrarse al club? ¿Qué requisitos? Bueno, recién acabamos de elaborar un reglamento para tratar un poco de unificar más bien los criterios de reunión. En los años previos
yo les decía, había una puerta de vaivén, era una puerta abierta, va y viene, quien quiera entrar es bienvenido y quien quiera salir con toda la libertad lo puede hacer, y sigue siendo así. El detalle es que como somos un grupo ya más denso, más homogéneo, ya hemos puesto algunas condiciones, y hemos puesto, por ejemplo, que mínimo para hacer una rodada fuera de la ciudad, Santa Catarina, no sé, Ciudad Valle, San Luis Potosí, tengamos por lo menos una motocicleta de 400 centímetros cúbicos arriba. Recomendación, no es requisito infranqueable. Segundo, el querer hacerlo, querer rodar, querer participar con cualquiera de los integrantes del motoclub, oigan, no puedo unir con ustedes, él nos lo presentará, hará valer su deseo de querer participar, y se ha vuelto un requisito un año de participación dentro del motoclub, y teniendo como requisito el aspirante, ¿sí?, o el prospecto, como se le llama en el motociclismo, cubrir el 80% a más de las rodadas oficiales. Lo que se coordine a través de mesa directiva, él tendrá la obligación de rodar el 80% y en el siguiente año cumplido se le otorgará, en una ceremonia, por cierto, hay que ser ceremoniosos, se le entregan sus colores, su parche, su logo, para que lo pueda aportar. Somos promotores, Alejandra, déjame decirlo, del motociclismo responsable. Dentro de nuestro reglamento cabe cumplir legalmente con lo establecido. Motocicletas debidamente registradas, plaqueadas, tarjeta de circulación, licencia. Qué importante, ¿sí? Sí. Qué importante. Porque somos, claro, promotores de ese motociclismo responsable. Vamos a otros estados, podemos tener un percance. Tenemos como lema desde el principio que en manada somos fuertes, si la manada sale completa, regresa completa. Ese es nuestro principal objetivo, y sí quererlo decir, somos promotores de ese motociclismo responsable. No somos fans de promover el arrancón, el correr por correr o el hacer un poco de locuras. Si uno ve las tomas que ayer puntualmente tomaron, la mayoría somos gente madura, en una etapa de la vida donde ya tener inquietudes avasallantes no se nos da mucho. Sí tenemos jóvenes, como lo podemos ver, pero los impregnamos de esa responsabilidad de vida de ellos, de su familia, de quienes dependen o de sus mismos padres. Decirlo de esa manera, y estamos conscientes de lo que hacemos. Tener una moto ya en sí es un riesgo implícito, ¿sí? Y si no lo cuidamos, lo siguiente que sigue es un accidente. A ustedes, sí. Entonces, ¿quién me las quiere contestar? A propósito precisamente del manejo del ser motociclista responsable, lamentable accidente que hubo la semana anterior, en donde un joven de Río Verde abandona a su acompañante. Yo quiero creer que fue un homicidio imprudencial, un accidente, como propiamente son los accidentes, que no son premeditados. Quizá a veces son irresponsables cuando, a pesar de la lluvia, a pesar de no traer buenas condiciones el vehículo, o no ir debidamente equipados, mínimo casco, chamarras, protecciones, a pesar de eso es imprudente. Pero quiero entender que no fue premeditado este accidente en donde fallece una jovencita de Ciudad Valles y es abandonada por su acompañante, un motociclista. Sí. ¿Qué opinan al respecto? Es un tema, Alejandra, que abordamos dentro del motoclub, porque así como hoy hacemos presencia aquí en tu espacio, tenemos presencia en las diferentes ciudades del estado. No somos ajenas que el nombre de Tortuga del Asfalto ya se relaciona a Río Verde directamente. Río Verde, Tortugas. Y es una gran responsabilidad portar un parche simpático, pero que tiene mucha responsabilidad en la espalda de quien lo porta. En su momento, en el grupo de WhatsApp en el que estamos integrados, se comentó si había que manifestarse en torno a ese lamentable suceso. Mi opinión en lo personal, no sé si por más longevo, el que más trae la idea un poquito arraigada, yo les decía que Tortugas del Asfalto, al no tener relación directa con este compañero, que sabemos quién es, lo hemos físicamente palpado, ¿sí? Este es uno de los requisitos de motociclismo asociado nacional.
El logotipo, en ese momento puse mi apellido, pues el primer parche que usé, y el tipo de sangre. Porque en caso de accidente, el rescatista, quien vaya por ti, sepa por lo menos qué sangre va a pedir al momento que te vayan a atender. Eso es indispensable. Gracias. ¿Sí? Perdón, cambié el tema. Sí. Sí, y decidimos no tener ninguna manifestación al respecto, primero, para no entorpecer el proceso debido a que se lleva a cabo. Es lamentable, la chica que fallece es una enfermera que recién terminaba el servicio social aquí en el Hospital General, no nos está haciendo tampoco. Y el joven en el que se ve involucrado es un agente del pueblo, como todos los demás lo somos, y la verdad lamentamos todo lo que sucedió. Y al desconocer textualmente qué sucedió, decidimos no meter ninguna opinión. Y no meter ninguna opinión por responsabilidad del proceso y por respeto a los padres de esta chica, de ella misma y de los familiares y del compañero propio que tuvo el accidente. Quiero pensar, sí, y estoy de acuerdo, puede ser un homicidio culposo. No sabemos las circunstancias. Insisto, somos promotores del motociclismo responsable, implica seguridad, un casco con certificación de OT contra accidentes. Entre mejor ser... cualquier caso. No es el quitamultas que usamos en el pueblo, que también mata. Sí. Por ejemplo, de los requisitos para salir. Claro. De los requisitos para salir a carretera de ustedes. Sí, claro. Chamarra con protecciones, si es posible. Claro, es costoso, tiene algún costo. Hay diferentes marcas, pero lo importante es tener seguridad. Pero lo más importante es portarlo. ¿Sí? Y adecuadamente, total. Te pones el casco como bonete, sí, no. Sin agarrar, sin amarrar, claro. Tiene sus condiciones. Por como vimos las circunstancias del accidente, deducimos, los que lo comentamos, que probablemente la señorita no portaba el casco. Situación más que lamentable. No sabemos qué pudo haber pasado si lo hubiera portado. Las condiciones del accidente no las conocemos, y no quitar el contexto, decimos el compañero de Río Verde. No se nos olvide que iba un grupo de motociclistas, por lo menos cuatro, en los que hay evidencia fotográfica, que todo el mundo ha tenido acceso, que no sabemos qué pasó con ellos. ¿Sí? Si iban acompañando, eran parte del grupo, iban atrás, iban adelante, ¿qué sucedió? Entonces, es una situación muy compleja y desconocemos. Y bueno, ya vamos a ser humanos, las razones en un momento de una situación complicada, pues no sabemos qué pasó por la mente de este joven, tuvo miedo, él propiamente iba goteado, qué sé yo. Pero bueno, de verdad, muy puntual la explicación, la autoridad se encargue y ojalá, para todos tenemos un tiempo que está marcado, pero de verdad, un abrazo a las familias de ambos y al propio joven, que no creo que lo esté pasando muy bien. Sí. Maestro, platíqueme. ¿Por qué dice su nieta, yo quiero ir, y aquí viene y usted dice, sí, vamos? Y cualquier persona creerá cómo fomentar este deporte que es tan peligroso, y sobre todo con niños. Sí, hombre. Bueno, de antemano, pues debe de haber esa responsabilidad. Debemos de andar, ahora sí que cabalmente, para subir a una motocicleta. Y la peligrosidad se la vamos a dar cuando nosotros nos subimos de una forma irresponsable. Decía una persona, si tratas mal la moto te va a tratar mal. Entonces, a veces tenemos miedo de subir a una motocicleta, porque pues muchas de las veces no sabemos las reacciones de una motocicleta. Si andar en un vehículo es difícil, y eso que traemos cuatro llantas, pues andar en dos es un poquito más. Pero la peligrosidad se la vamos a dar en la medida de la responsabilidad que nosotros tengamos al subir a un vehículo de dos ruedas. Y por ejemplo, sabemos que los accidentes, pues es algo que no se puede predecir, de ahora sí me voy a accidentar o ahora no. Pero fíjese que es muy importante, por ejemplo, cuando nuestros hijos, nuestros nietos, yo quiero ir. Nada más imagínese que en determinado momento dice, si anda uno mal, ¿me la va a soltar su mamá? Pues no. Su abuelita, menos. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas bien y nos va bien. No,
No, salen acompañando aquí en actividades más que nada locales, sí, muy muy aquí en lo cortito aquí en dentro de la ciudad. Pero para afuera es un tanto cuanto difícil porque se pueden distraer, puede haber algún percance, porque además que cuando salen ha habido oportunidad que muy poco, pero casi no. Deben de traer su casco, deben de traer todas sus protecciones debidas, y bueno, pues hay poca instrumentaria, como se dice, de protección para niños chiquitos. O sea, no es recomendable. Puede ser aquí, pero no es recomendable para salir fuera. ¿Qué siente en las motos? ¿Y usted por qué? ¿O cómo fue el inicio? Sí, mira, es una sensación muy bonita, es una adrenalina muy, muy padre. Alrededor de, lo he estado interrumpiendo, pero oscilamos entre algunos 10 años, yo creo que andando en moto, algunos interrumpidos y por necesidades deshace uno de la motocicleta, o bien se vuelve a adquirir otra de otro tipo. Yo creo que la persona que haya subido a una motocicleta en carretera, como dicen mis compañeros, con toda la seguridad, solamente esa persona puede descifrar qué es lo que se siente. Como usted decía, usted nos puede decir sobre el buceo. Yo le tengo miedo al agua. Mucha gente dirá, yo le tengo miedo a la moto. Hasta que no se viva en ese momento, se saca esa respuesta. A lo mejor yo el día que me meta a bucear, con todas las medidas de seguridad también, me va a gustar. Mientras, de lejecitos es más bonito. ¿Y qué sensación, ganancia, cámara, Joel? ¿Qué ganancia le deja, qué experiencia le deja la actividad concretamente realizada el día de ayer? No, pues imagínese, es una satisfacción muy, muy, muy linda. Con ganas de seguir haciéndolo año con año. Le repetía, el sacar esas sonrisas a chicos y grandes, es muy, muy grato. Volveríamos a hacerlo, y pienso y estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo año con año, en diferentes puntos de la ciudad, donde creamos conveniente que esas personas necesitan ese tipo de cariño. Pues en verdad agradezco que nos platiquen sobre esto. Me parece sumamente importante hablar de la responsabilidad que implica tomar uno de estos vehículos, estar a bordo del mismo, pero sobre todo también me parece interesante descubrir los corazonzotes que están atrás de esas chamarras negras. Les agradezco a las tortugas del asfalto, traducidas en estos seres de bonomía. Creo que mucha gente querría decirles muchas gracias por lo de ayer. Empiezo con usted, maestro, si es tan gentil, algo para concluir, por favor. Bueno, pues primeramente muy agradecidos por la invitación del día de hoy, y pues solamente manifestar que debemos de andar en nuestras motocicletas con una gran responsabilidad. Hay muchas motocicletas que ya están ahorita caminando en la ciudad, muchísimas motocicletas, y vemos con mucho desagrado que pasan por la derecha. Qué buen punto, qué barbaridad. Que se ponen, estamos formados para seguir la fila, y llegan y se meten en medio o se ponen mero adelante, y ya no, a veces ya no sabe uno de dónde salieron, pero ahí están enfrente. Y bueno, ha habido muchos accidentes, muchísimos accidentes por motocicletas chicas, desgraciadamente. Porque que han cobrado víctimas, desgraciadamente, y como lo
como son muy rápidas esas motitos, como son muy rápidas, son muy ligeras, se meten en donde sea y eso causa mucha, muchos accidentes. Y la recomendación es, en la moto que ande, sea chica, mediana o grande, el casco no lo debes de dejar en ningún momento. Bien, exactamente, bien puesto, porque a veces se lo ponen así como una gorra, y pues es una gorra, no tiene absolutamente ninguna protección, porque si lo trae suelto, hasta el mismo el casco puede tener consecuencias fatales. ¿Cómo te la pasaste ayer? Bien. ¿Cómo te la pasaste? Platícame. Muy bien. ¿Qué hiciste ayer? Jugué, conocí muchos niños. ¿Te gusta la motocicleta? Y me gusta mucho la motocicleta y me gusta andar mucho con mi abuelito. ¡Ah, qué abuelita! Muchas gracias Renata por venir. Sí, es tan amable, Noel. Sí, mira, únicamente pedirles un poquito más de respeto a tanto a los automovilistas, más que nada a los automovilistas, cuando circulamos nosotros los motociclistas, porque a veces, quiero no pensar que a veces hay envidia porque se dan los errores con los vehículos. Cabe recordar que somos un medio de transporte también, pagamos impuestos, como decía el doctor Cano, son licencias, son tarjetas de circulación, tenemos el derecho del carril, tenemos el derecho del uno y uno. Si bien a veces tenemos que ceder por lo mismo porque llevamos todas las de perder, no tenemos ninguna protección ante las piernas, a un cerrón, a algún impacto con el vehículo. Nada más eso, o sea, exigir un poquito más de respeto, más de tolerancia y el espacio aún. Gracias, Noel, felicidades. Gracias. Agradecer tu espacio, fomentar, de nuevo insisto, el motociclismo responsable a la gente local, que rueda de manera intempestiva. En el argot de los motos dicen, no manejes como pizzero, ¿sí? Con todo respeto a los compañeros que trabajan en las pizzas. La mayoría de las veces son los más intrépidos, más contratiempo, que si la entregas, que si no te la cobran. Me parece que también es un poco un mito eso, ser responsables no implica que tenga uno que ir exponiéndose y exponiendo a los demás. Hacer mención que el año pasado en la ciudad de León, Guanajuato, fuimos un motivo de atención de parte de la organización, porque en un contingente de aproximadamente 40, 50 motos, todos de Río Verde, de la ciudad de León, fuimos el único grupo, Alejandra, que mantuvo el derecho de carril, la formación doble, desde la entrada de Silao, Guanajuato, hasta el Poliforum de León. Ninguno rebasó entre carros, entre carriles, ninguno se expuso, cosa que nos satisfizo mucho como grupo y que fue una felicitación velada de parte de la organización para ese grupo anónimo hasta ese momento que no se atrevió a rebasar ni romper carril ni exponerse. 50 motos y todo mundo se iba por todos lados y por todo Guanajuato en el mismo carril. Fue una satisfacción muy, muy grande. Y eso habla ya también de civilidad, de responsabilidad, educación. De educación. Hemos tenido percances precisamente en rodadas largas con gente nueva que se integra. A veces por muy osados, a veces por miedo, a veces por imprudencia. Y es como en todos los grupos, hay que proteger al más nuevo, al más pequeño y meterlo en el grupo. Y es parte de lo que vamos haciendo. Es un comportamiento de manada, visto desde ese punto de vista. Así es. Una manada de tortuga. Así es. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias por haber llevado la alegría que sé, me comentó mi compañero Gabriel, que sé que ayer llevaron a las comunidades de la ribera de Ciudad Fernández. Muchísimas gracias. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos con política, hablando de política y cosas peores. Volvemos. Pues ya estamos aquí, hablando de política, agradezco a mis amigos y compañeros comentaristas, porque solamente eso somos, comentaristas políticos, al ingeniero Gabriel Martínez Domínguez, como siempre, gracias ingeniero. Muchas gracias. Feliz año. Igualmente, feliz muchísimas año. Gracias. Feliz año para todos. Al contador público Alberto Tenorio, muchísimas gracias. Buenos Alberto. Días, señora, un gusto siempre. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con un balance. ¿Qué les parece? Que desde
obviamente, ni modo que de mi punto de vista, sino de su punto de vista. ¿Qué fue, cuál es el antecedente 2017? ¿Cuáles fueron los precedentes que se sentaron de manera importante para este politiquísimo año del 2018? Nacional, local. Nacional, local, de su análisis. ¿Cuál es? Claro, bueno, empezaron las primero a asomar cabezas posibles precandidatos de los diferentes partidos. Ya sabemos de Morena, pues, quién iba a ir. Del frente, que todavía no se hacía el frente, por el PAN quería la candidatura Ricardo Anaya, Margarita Zavala y este otro señor de Puebla, Moreno Valle. Por ahí se andaban peleando. Y en el PRD, bueno, pues no tenían bien definido quién pudiera ser un candidato a la presidencia de la República. Asomaba Mancera, por ejemplo. Pudiera haber sido Mancera. Bueno, Morel ya está en Morena. Entonces, el que era así definitivo y claro era Andrés Manuel, por Morena. De los demás partidos no había una claridad. Se hablaba por el PRI de Osorio Chong, de Nuño, de Mid y del doctor Narro. Entonces, bueno, pues ahí asomaban las cabezas algunas gentes. A final de cuentas, el brujo mayor en el PRI, que es el presidente de la República, pues decide que va José Antonio Meade, y para eso preparan una convención del PRI, para modificar estatutos y que un ciudadano pudiera, que no tuviera tanta militancia, creo que eran 10 años, pudiera acceder a una precandidatura por el PRI. Alinearon los estatutos, es decir, el PRI se empanizó y el PAN se prisó. ¿Se emprisó? Sí, porque la verdad es que el PRI, que tanto criticaba al PAN, pone un candidato panista. José Antonio Meade fue 2 veces secretario en gobiernos priistas. ¿Priistas o panistas? Perdón, panistas. En gobiernos panistas con Felipe Calderón y con Fox, cuando el Fobaproa estuvo ahí en ¿cómo se llamaba el instituto ese que crearon? El IPAP. Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Ajá, ahí estuvo Meade, y con Calderón fue del Seguro Popular. Entonces, el PRI pone de candidato a un panista, y el PAN pues le copia las mañas al PRI en cuanto a las alianzas, porque antes el PAN era el partido que iba solo siempre en las elecciones. Claro, porque no se confundían, no se revolvían las ideologías. Entonces... De hecho, Fox ganó con PAN Partido Verde. Bueno, se empezaron a priizar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de esta elección, que el PRI pone un candidato más panista que priista, y el PAN empieza a hacer alianzas con partidos que en la vida se pensaba que iban a hacer alianza con el PRD, por ejemplo. Nunca. Entonces, así es. Entonces, sí hubo cosas raras, o está viendo cosas muy raras políticamente hablando, que a mí no me queda muy claro, pero... pues están dando. ¿Qué sientan precedentes? A mí, yo lo que veo, digo, la política es un desastre, la percepción de la ciudadanía es un desastre con los políticos, incluyendo a Morena. Entonces, todas estas jugarretas pues son artimañas que tienen que salir a como últimos recursos que tienen los partidos políticos para tratar de ciudadanizarse o verse un poquito más cercanos a la ciudadanía. A mí me llama más la atención del año pasado, que fue el periodo más difícil a prueba del gobierno de la influencia de Donald Trump con México, de la incertidumbre que teníamos sobre un crecimiento en la inversión extranjera, sobre un crecimiento, una estabilidad económica, sobre las calificadoras, cómo nos iban a tener, sobre cómo íbamos a palear el Tratado Libre de Comercio. Y lo que me llama la atención es que hemos salido bien librados. Tuvimos un incremento en mucho más allá de crecer la inversión extranjera con respecto al 2016, hubo un incremento en la inversión extranjera de 160 mil millones de dólares.
tenemos una estabilidad económica, tenemos buenos calificadores por las calificadoras internacionales, tenemos buenos números en niveles macroeconómicos, lamentablemente tenemos un gasolinazo, tenemos una elevación del gas, un precio a los energéticos que lastiman el bolsillo de la ciudadanía, por más que, yo te comentaba, que por más que hubo dos incrementos reales al salario mínimo, que estamos hablando de un 15% real, pues no justifica, no alcanza para, claro, para que las familias obtengan más bienes por las mismas horas de trabajo. Yo lo veo, si digo, como te decía yo, en probabilidad estadística te enseñan a decir una cifra y presentarla desde diferentes perspectivas, y la puedes presentar como muy agradable para el gobierno, pero es destructiva desde otro punto de vista para la ciudadanía. Y por 8 horas de trabajo, los ciudadanos ya no alcanzan a comprar los mismos huevos, la misma azúcar, claro, la misma sopa, la misma leche que hace 3 o 4 años. Entonces, en los niveles macroeconómicos podrías decir que si fueras jefe de familia, sabes que estamos bien, estamos seguros, estamos tranquilos, tenemos buenas finanzas como familia, pero mis hijos no traen pantalones, no traen cinturones, no traen zapatos, comen muy jodidos, o sea, hay cosas... Y si salen a la calle los asaltan, y si salen a la calle se los roban... Hay muchas cosas que criticar. Yo lo que me llama la atención es que yo esperaba un año con mucha problemática en lo macroeconómico como país. Salimos bien librados, todavía no terminamos el tratado, se tiene que terminar. Yo espero que tenga buenos resultados. Se le van a dar 2-3 concesiones a Donald, pero veo este 2018 con mayor crecimiento económico, porque la parte empresarial... No te oiga. Es que los empresarios y los industriales no se detienen por las cuestiones políticas, claro. Las campañas les valen queso, o sea, no que no les interesen, pero ellos siguen trabajando, sus empresas siguen funcionando y las inversiones se siguen haciendo. Entonces, como país, creo que sí vamos a tener un buen año económico. En la política va a ser desgastante, la ciudadanía, híjole, vamos empezando el año y aguantar 6 meses de política y 6 meses de debate, 6 meses de discusiones. No sé cuántos miles de spots. Zafarranchos, pleitos, dimes, diretes. La gente, yo creo que para marzo va a estar ya un poco cansada, un poco... Pues, a mí me parece también que en conclusión, pues había un candidato súper anunciado, que es Andrés Manuel López Obrador. Un poco de sorpresa quizá porque se esperaba que Anaya condescendiera y pensara más en el proyecto común de su partido que en el personal, que al final del día hay que reconocer que si se propone algo lo logra, uh-huh, a pesar de haber entregado la iglesia a Lutero. Entonces habrá que reconocerse, pero bueno, está él de candidato. Y entre sorpresa y no tanto, porque apenas José Antonio Meade se empieza a mencionar a mediados del año pasado, o en agosto, más bien de agosto para acá, se empieza a mencionar. Osorio Chong lo tuvieron que bajar. Él tiene el partido, el PES, él es el líder del partido, es el que lo mueve, que es la el que lo crea. Es la mano que mece la cuna. Tiene un poder fáctico ya. Entonces, me parece que... anunciados estaban, sorpresa quizá a Meade, que pues dura unos cuantos días en la palestra, porque Andrés Manuel López Obrador, tan hábil como es, ha logrado permanecer en pantalla, permanecer en pantalla y punteando, pero además no deja de ser quien marque la agenda, ¿eh? Uh-huh. Ya iba un poquito perdiendo la notoriedad, y la semana pasada empieza a anunciar que dará a conocer su gabinete de seguridad y da otro campanazo. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, efectivamente, yo lo que he visto de Meade es de que no ha despuntado como se esperaba. A mí me parece que este niñito que sale en el anuncio de Naranja Naranja... Sí, qué boom, ¿eh? Qué bárbaro. Tiene más rating que Meade. Sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. En las redes sociales, por lo menos en la televisión, trae mucho más rating ese chamaquito que José Antonio Meade. Empezó el gobierno a querer promocionarlo, y
dejan a un ladito a Andrés Manuel, entonces dice Andrés Manuel, bueno, ahí voy yo otra vez, y anuncia su gabinete, probable gabinete de seguridad, en donde menciona a Alfonso Durazo como probable secretario de seguridad. Él está mencionando que dentro de su gobierno él va a crear otra vez la Secretaría de Seguridad, porque ya se había desmantelado esa secretaría, y está proponiendo a Alfonso Durazo, que fue un expriista, creo yo, según entiendo, es una persona muy inteligente, es una persona honesta. Él fue, creo que, secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Estuvo con Fox también. Estuvo con Fox trabajando como secretario particular, creo que también. Entonces, es una persona inteligente, es una persona que sabe negociar, es una persona... De hecho, le renuncia a Fox por Marta Sagún. Marta Sagún, claro. Bueno, entonces, creo que es una persona que pueda dar resultados. No sé si conozca o no lo que es la Secretaría de Seguridad o lo que es la seguridad pública, nacional, pero una persona inteligente pueda ir adaptándose, pueda ir conociendo y pueda ir dando resultados, que a lo mejor otros policías de carrera que están más encuadrados en las leyes y en lo que dice la ley y no tanto en alguna propuesta, estrategia ciudadana, estrategia, ¿verdad?, que pueda ayudar a parar la violencia en México, por un lado, y a brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Entonces, yo no lo veo tan descabellado que se nombre a Durazo como probable secretario de Seguridad Pública. Por ahí nombraron a algún general, Eudoro, ¿no? Sí, pero los menciona nada más como que le van a ayudar a... Él no dice que van a ser los próximos secretarios. Bueno, menciono los generales, está Gertz Manero, está por ahí una señora, también no recuerdo su nombre. Una exdiputada. Que son el como que el cabildo... Y está el suegro de Emilio Azcárraga. Bueno, uh-huh. Como que son los su consejo asesor para diferentes tópicos que se tocan en materia de seguridad. Yo no lo veo mal, yo nunca he visto un secretario de seguridad que presente un consejo asesor. Es que el consejo no lo presenta el secretario de seguridad, no. lo está presentando Andrés Manuel. Sí, pero yo no he, a ver, mi comentario va en el sentido de que yo no he visto a ningún secretario de seguridad nacional, Galindo, no sé. Galindo, espera, que presente un consejo asesor ciudadano, a eso voy. Ninguno ha dicho, oigan, yo soy el secretario de seguridad, pero estas gentes me van a ayudar. Él no está presentando un consejo asesor ciudadano, de hecho nada más un integrante está como vínculo ante la ciudadanía, ante las organizaciones sociales, un integrante de ese consejo. Tampoco es ninguna garantía, contador. No es ninguna garantía porque cuando quieren te utilizan para legitimar. Nosotros hemos estado ahí. Claro, te utilizan para legitimar y cuando no les conviene no te toman en cuenta para nada. Entonces digo, tampoco es garantía. Yo estoy de acuerdo, no es garantía, pero ya es un pasito más de la ciudadanía al integrarse a una política de seguridad pública. O sea, yo así lo veo, es un pasito que se da por parte de la ciudadanía para poder ingerir en estrategias y en programas de manejo de seguridad. Así lo veo yo. Bueno, yo veo bien la estrategia de Andrés Manuel de presentar un gabinete de seguridad pública, un consejo de seguridad pública, porque es lo que presentó, no presentó a los titulares. De hecho, tú debes de saber que la Marina y el Ejército son los que proponen ellos a los candidatos, hacen una terna y el presidente es el que escoge con un grupo de asesores a cuál de esos generales que ya propuso la defensa y la Armada, él escoge. El presidente, digo, son entes muy muy especiales que son casi autónomos en sus elecciones, ¿sí? Ese es por un lado. Por el otro, te digo, es buena estrategia, no sé qué tan buenos resultados, porque él habla de reunirse todos los días a las 6 de la mañana, yo creo que sería desgastante para las corporaciones. A las corporaciones tienes que darles un plan de trabajo y y pedirles resultados a mediano, corto, largo plazo, no sé, con ciertos objetivos, pero tenerlos a las 6 de la mañana a mí no me garantiza
que van a hacer su trabajo de manera correcta. Mira, los puede tener a las 6, a las 10 de la noche o a la hora. Pero todos los días. La propuesta de él es que todos los días a las 6 de la mañana tiene que estar el secretario. Lo que pasa que ese trabajo lo realizaba ruedas de prensa cuando él fue jefe de la ciudad. Jefe de gobierno, jefe de la Ciudad de México, realizaba estas reuniones de trabajo y posteriores ruedas de prensa todos los días muy temprano. Que digo, estaba, digamos, micro y ahora tendrá que estar en macro, ya el tiempo lo dirá, primero si es que llega. Sí. Bueno, ya para concluir este segmento, de sí, algo tocaba el ingeniero Gabriel Martínez acerca de que, pues, se les cayó prácticamente el boom que crea José Antonio Meade al ser nombrado precandidato. Recordemos que de acuerdo a las normas, en diciembre se inscribieron, fue el único que inscrito, vimos que levantó la mano, a él le levanta la mano algunos que pensábamos, entre ellos una mujer, recordará usted, y bueno, que es el único precandidato, el único aspirante, por el PAN, por Morena, que son los punteros, bueno, pues son los únicos. Estamos esperando también lo que suceda con los independientes, aparentemente dos van a alcanzar las cifras, pero José Antonio Meade, que causó un gran revuelo, todo el mundo sacó sus fotos con José Antonio Meade, etcétera, etcétera. Pues fue un boom, yo le daría como un 8 y va como en el 7, 5. Lo comentaba ayer precisamente con Beto, a mí esto me parece, y me remonté al 94, cuando Colosio. Cuando Colosio lo nombran candidato, tenían muchas expectativas sobre Colosio, pero acordémonos que Camacho Solís no lo dejó figurar, porque Camacho daba la nota y no despegaba y no terminaba de despegar Luis Donaldo Colosio. Aquí no hay ese Camacho, pero no he visto el despegue realmente de José Antonio Meade para todo el equipo, toda la maquinaria priista, y que ahora está en el gobierno y que los mismos secretarios de Estado lo han estado apoyando. Tan es así que, bueno, ya Nuño renunció para irse de su coordinador de campaña. ¿Quién otro se metió también ahí de lleno con él? Hay otra persona, no recuerdo ahorita su nombre, pero todo el aparato gubernamental está atrás de la candidatura de Meade, pero no han logrado que despegue. Ahora, yo lo que veo es la estrategia que están usando, que ahora Nuño y la otra persona que están atacando a López Obrador, el del PRI. Ya. Clavillazo. Ochoa Reza. Clavillazo y sí, Nuño sí, sí. Salen con cada declaración en contra del PG que más lo fortalece al PG o a Andrés Manuel. O sea, que si es ratero, que si es no sé qué, y todo, digo, en las redes sociales vemos, y mira quién lo dice, Si yo no pensaba votar por Andrés Manuel, ahora sí voy a votar para que se les quite los canijos a estos cuates, ¿verdad? O sea, no les está funcionando por ningún lado la estrategia que le están implementando a José Antonio. Yo creo que incluso se habla que probablemente sustituyan a José Antonio Meade antes de las campañas. Es lo que se maneja en redes sociales. Pues yo les aconsejo a los priistas que en lugar de sustituir a Meade, sustituyan a Clavillazo y a Nuño, que no le están ayudando en nada a la campaña. Ya es consejero nacional del PRI. Sí. No, bueno, yo es una recomendación que les doy como ciudadano, ¿eh? Porque no le está ayudando en nada. Entonces, el caer, como usted decía, del 8 al 7, al 6, al 5, y ahorita no sé en qué número vaya, habla muy mal de la estrategia priista para posicionar a su candidato. Que por cierto, mañana va a estar José Antonio Meade en San Luis. Entonces, yo no veo resultados, y como usted lo mencionó al principio, bueno, pues Andrés Manuel va punteando y sigue, se mantiene, se sostiene punteando, el PRI va cayendo. Yo no he visto a Anaya. El PAN no ha levantado. Yo no he visto a Anaya tampoco, como que está medio calladón. Entonces, yo le veo más posibilidades que levante el PAN con Anaya, la coalición, por México al frente, que levante en estos días
que pueda levantar José Antonio Meade. Yo también creo que el PRI está muy golpeado, el candidato no es bueno. Digo, es un tecnócrata, pero ya la gente no quiere tecnócratas, la gente quiere un ciudadano, quiere otro Vicente Fox, quiere otra cosa más de pueblo, más cercana a ellos, con otro lenguaje, no tan técnico, no tan serio, no tan acartonado, no tan y sobre todo golpeado. Digo, pues el gasolinazo se lo achacan a él, todos los incrementos se los achacan a él. Entonces no era un buen candidato como figura, es un buen candidato como persona, pero como la figura que representa, o como funcionario, como funcionario, tiene mucha experiencia, ¿verdad? Sí. Híjole, sí la veo difícil. No sé qué es plan y estrategia, te lo decía yo ayer, tenga el PRI. Lo que sí sé es que Andrés Manuel ya llegó a un tope. Ahí nada más tienen que ver mantenerlo, el crecimiento que pueda tener el Frente Ciudadano o Frente por México en comparación con el candidato del PRI, que sí, híjole, está bien complicado, que de hecho, acuérdate que en la mesa anterior, bueno, aquí se mencionó que la estrategia del Frente por México al Frente iba a ser golpear al PRI para terminar de meterlo, sí, al tercer lugar. Ellos tienen que hacer eso. Al final, irse en la pelea con Andrés Manuel, nada más ellos dos. Pero la teoría te dice que golpeas al primer lugar, nunca golpeas al segundo. Pero la estrategia del Frente es golpear al posible rival del segundo lugar. Bueno, es que ya todo el mundo le pega al PRI. O sea, sí, pégale al negro. Menos total. Tú. No. Todos le pegamos menos tú. No. Es que yo veo otras cosas, digo, pero no puedo justificar la actitud del partido. Yo te decía ayer, hombre, tuviste chance de bajar el Jeffs para tener un golpe ciudadano y entonces sí, tener un candidato fuerte. Él, sí. Mid tuvo chance de haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a reducir el Jeffs de las gasolinas y olvídate del gas y olvídate de todo lo demás. Con ese Jeffs que le hubieras quitado la mitad del Jeffs a las gasolinas, tienes un gran porcentaje, claro, de votantes a favor, claro, del personaje que bajó el IEPS y que bajó los hidrocarburos. Y me dices que yo soy consejero del PRI, tú eres consejero de Hacienda. A ver, vámonos a mensajes, no le cambie, regresamos para hablar ya de manera local lo que sucede en el estado y nuestros municipios. Volvemos. Pues bueno, usted viera cómo se pone buenas estas mesas en el Inter. Creo que tendremos que hacer Facebook Live, sí, para que la gente nos siga lo que estamos hablando aquí. En el estado de San Luis Potosí, a finales de año se da a conocer que entre el PRI, el Partido Verde, el PANAL, que hay una coalición a nivel nacional, se suma de manera local el Partido Conciencia Popular. ¿Tendrá conciencia Óscar Vera? Bueno, no tiene ni conciencia ni mamá. No, bueno. No, está bien, pero hay varios factores así. Lo que yo te comentaba en el blog anterior, está tan desgastada la clase política y los partidos que no hayan cómo acercarse a la ciudadanía y cómo rescatar esos poquitos votos que puedan conseguir. Yo no creo que este Partido de Conciencia Popular rescate votos a menos que se coalige, y se coaliga con un partido que está en el poder a nivel estatal. Pero realmente están buscando eso, no perder ese registro, no. Es un negocio vil. Claro. Descarado, muy, sí, muy descarado. O sea, no traen propuesta, no traen candidato, no tienen función, no tienen razón, bueno, de existir. Pero tan descarado está que el gobernador propone al hijo de Óscar Vera como candidato a ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Imagínate. Que habrá que anotar. El gobernador tiene a la secretaria de Ecología, ¿para qué ha servido? Porque se alió su marido en la campaña con el Verde. ¿Y de qué ha servido esa secretaria ahí? Pero bueno, a lo mejor a ella se le impusieron, ¿verdad? Pero él proponer al hijo del dueño de un partido. Al gobernador no le propone. Por eso él propone, igual que está proponiendo al fiscal, igual propuso a la secretaria de Ecología. O sea. Pero bueno, o sea, lo que sí es despreciable es que este tipo de gentes todavía quieran seguir en el gobierno. Y lo peor es que van a seguir. Pues sí, es lo más lamentable. No, lo peor es quién los apoya. O sea, esa gente que está cercana a ellos, que les anda trabajando, mira, en las campañas, que les consigue cierta cantidad de votos,
que mira. Porque no tienen, no es un partido con una ideología que tenga una rotación de personajes, no, que pues, les den cabida a cierta jugada, que presidente, dime qué propuestas tiene, nada, ese partido. Ninguna, ninguna. Y sí, ha sido el papá y el hijo, tiene, el papá y el hijo como negocios personales en lo absoluto. Sí. Entonces, yo lo que estoy viendo es que ahora con la campaña de José Antonio Meade, pues cada gobierno del estado está prometiéndole al candidato votos, claro, X número de votos. Entonces ellos tienen que tratar de lograr recaudar esos votos. ¿Y con quién te tienes que aliar? Pues alíate con el diablo si quieres, pero vas a tener que sacar votos. Entonces, eso se presta para que Óscar Vera llegue y le diga, oye, pues yo te puedo ayudar, yo traigo a lo mejor 2,000, 3,000, no sé cuántos, ¿verdad? Pero a cambio quiero que propongas a mi hijo en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, son negociaciones que tienen que hacer, Beto, eso es clarísimo. Podridas, por supuesto. Que la gente ojalá las conociera, ojalá supiera, para que les quitaran ese apoyo a esos partidos y a ese tipo de personajes, porque van y les venden, híjole, espejitos todavía a mucha gente le venden todavía espejitos. Imagínate el poder que va a tener si es que llega este muchacho Vera como fiscal anticorrupción. No. Digo, se le acabó, se de veras. Ahora sí que van a poner a Lutero, ¿qué? La iglesia en manos de Lutero, ¿no? Entonces, no está fácil. Carreras tampoco no la tiene fácil al proponer a este individuo, que ojalá y no lo saque. Una cosa es que lo proponga y otra cosa es que también la sociedad de Potosina ya influye mucho. Es que, mi estimado, tan solo atreverse a poner el nombre. Sí. Sí, es un insulto. Tan solo eso. Pero bueno, hablando precisamente de coaliciones, de acuerdo a los números y las estadísticas que manejan los diferentes institutos políticos, es el Partido Verde Ecologista, y lo dijimos aquí hace mes y medio, yo creo, 2 meses, lo dijimos aquí que el Partido Verde en el tercer distrito sería quien designaría el candidato. Y bueno, pues todo mundo sabemos que en el PRI circuló, proveniente de las oficinas del Comité Municipal en Río Verde, la propuesta para que el candidato sea Óscar Bautista Villegas, quien también sabemos está siendo avalado por el Partido Verde. ¿Qué opinan? Pues vuelvo a lo mismo, es decir, ahorita el PRI se tiene que aliar hasta con el diablo para poder sacar votos. Aquí el problema es que el PRI estatal no ha entendido que Óscar ya está muy desgastado aquí en la zona media. Pero acordemos que en la zona urbana, todavía las comunidades mueve. Ve gente a las comunidades, pregunta por él. Muévete a las comunidades, pregunta. No todas, pero sí en muchas comunidades. Es más, están pidiendo que vaya. Pero para romperle la cabeza. Sí, entonces hay resentimiento en muchas comunidades. Esta propuesta que circuló en redes sociales la hace el comité municipal al comité estatal. No quiere decir que ya la aceptaron. Aceptaron y que Óscar Bautista va a ir al tercer distrito y que Fabiola. Todavía no saben si es hombre, mujer o cómo va a estar la repartición. Exactamente. Yo pensé que hombre, mujer o cosa. Alguno de ellos. A la presidencia municipal todavía no deciden si va un hombre o una mujer. Sí. Y también a la federal. Ninguna de esas candidaturas. Entonces, es la costumbre de Óscar. Cuando Óscar fue, sí, claro, cuando fue coordinador de los diputados la primera vez, él se adelantó con los diputados y les dijo, el gobernador me mandó para que nos pongamos de acuerdo porque yo voy a hacer la cabeza, y ahí los mareó, entonces vamos a hacer la elección, lo eligen, y después se entera el gobernador y dice, pero yo nunca lo mandé. Pues no, pero él se adelantó, es muy listo en eso, ¿eh? Entonces siempre da esos madruguetes y ahorita trata de hacer lo mismo. Yo cuando veo en redes sociales eso, dije, híjole, ya le echó el vaho del coyote a Carreras. El vaho del coyote es que los duerme, o sea, los sí, para poder atacar a la presa, ¿verdad? Entonces, pero ya después me di cuenta que no. Bueno, es una propuesta del comité municipal que todavía no se da como hecho. Entonces, pues yo creo que lo van a anunciar. Ahora, ¿qué tan despegado la realidad pudiera ser esa terna? Pues yo no la veo muy despegada de la realidad también, ¿eh? Porque el PRI no trae candidatos buenos o candidatos de peso,
que puedan allegarle votos. Están usando a lo mismo que han tenido, pero que allá en San Luis les creen que arrastran con los votos y y se comen ese cuento, pero al final de cuentas a ver si no se atragantan. Híjole, yo te puedo decir, ahí al... Es que siguen siendo los mismos, igual que en todos los partidos. O sea, el Partido Verde siguen siendo los mismos dueños. En el, este que acabamos de decir con Verde es el mismo dueño. Entonces, siempre son los mismos actores. Aquí están negociando con los mismos personajes corruptos de toda la vida del mismo partido que no suman. Sí, que al contrario, si salen a levantar la cabeza de que andan por ahí, los restan votos. Pero son a los que los potosinos o el Consejo Estatal del PRI le sigue creyendo y le sigue dando la cuota de poder y le sigue otorgando ciertos puestos. Uh-huh. Si quiere el PRI aquí levantar, necesitaría tener un cabildo ciudadano y quitar esos personajes para poder dignificar un poquito la imagen tan golpeada que tiene, sí, como partido. Fíjate. Y van a hacer, lo que yo veo es que van a hacer exactamente lo mismo que todo el tiempo, van a poner a los mismos personajes, parientes de los personajes o hijos de los personajes o las esposas de... Fíjate, se menciona, se rumora que por ejemplo con Arnulfo, porque ahí mencionan que platicaron y consensaron y llegaron a acuerdos y que en acuerdo a los grupos políticos de aquí de Río Verde, las probables candidaturas son fulano, mangano y perengano, ¿eh? Entonces, se menciona que Arnulfo va a llevar de regidor a Manuel Castillo, a Sergio Juárez, a no sé si otra vez vaya a repetir la maestra Ernestina, o sea, a los mismos de siempre. Es lo que te digo. Que dicen que son los que manejan las masas y la verdad es que no manejan ni la del Nixtamal. O sea, no es cierto. Yo platiqué con el señor Arnulfo Urbiola y le dije precisamente eso, oiga, que ya tiene sus regidores, van, digo, todos son mis amigos porque... Porque todos son mis amigos, entonces le digo, no tengo nada, por no, pues, supuesto. Son amigos míos. Pero... Sí, pero bueno, pues la realidad es que son las mismas figuras de siempre. Y dice, él asegura que nadie ha hablado con él, que ni siquiera le han dicho que es precandidato, que ni siquiera menos estos personajes han hablado con él, etcétera, etcétera. Así que, pues… Es mentiroso Pedro Morales. No sé quién esté mintiendo, pero el señor Urbiola a mí me lo dijo. Sí, sí, sí. O sea, obviamente que me lo dice porque yo le pregunto, cuénteme cómo van sus negociaciones. Entonces, bueno, atando cabos, pues eso fue el madruguete de Oscar para él posicionarse y usó a Fabiola y usó a Arnulfo. O sea, digo, ah, qué mal pensado. Ahora recordemos que el que decide quién va de candidato aquí casi es Oscar Bautista. No. El que pues él tiene controlado el, No te creas. Él influye en San Luis para que mencionen a fulano, mangano, perengano, pero con el gobernador. No él. Híjole. Bueno, pues vamos, ya. Entonces, ya la realidad es fíjense que en alguna ocasión platicando con personajes importantes de la vida pública y sobre todo priistas, los tienen bien engañados, ¿eh? Ellos tienen una percepción diferente, ellos creen que fulanita o fulanito, no, son súper bien vistos, adorados y demás en la región. Digo, ahora sí que escucho y callo, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo decirles? Te tienen engañado, pues ya después del 1 de julio se van a desengañar. Lo cierto es que quien se desengañó fuimos nosotros, porque... Le recordaré que para los últimos programas le estuvimos platicando a usted respecto a un festival que la iniciativa privada, sí, aquellos que no tenemos mucho que hacer. no mucho. Decidimos organizar, decidimos porque somos un grupo amplio, pedimos el apoyo de la presidencia y un festival que inicialmente era para dar la bienvenida a los paisanos, fue un festival que causó polémica, bueno, entre las micheladas y la polémica, pero lo cierto es que tuvimos una plaza llena de gente. Sí. ¿Qué opinan? Con ¿Qué, un qué, clima qué, bastante qué? Inhóspito. ¿Y, ¿sí? Y, ¿qué sabor y de aún así dejó, llegó la gente, me dio mucho gusto, la gente estuvo contenta, conoció diferentes productos. Sí hay cosas que debemos de mejorar, que corregir, claro. Fue muy a la carrera, ya lo analizaremos,
y les avisamos que vamos por otro festival ahí para Semana Santa. Y lo primero que ojalá entienda la ciudadanía es, queremos que Río Verde sea turístico, queremos que Río Verde sea un lugar de esparcimiento, donde la gente venga y disfrute su plaza o su tarde, se coma un elote, vea algo cultural, vea algo artístico, vea algo artesanal, vea algo diferente. Ganas de bajarte, a dar la vuelta. Algo que llame la atención a la gente que está en la media luna y decir, vamos a dar la vuelta a Río Verde porque fíjate que se pone económico, padre, se ve bonito. Ese es el concepto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. No somos expertos en esto, no estudiamos ninguna carrera que nos lleve a hacer este tipo, organizar este tipo de cosas, pero lo que sí tenemos son ganas de sacar adelante el lado turístico de Río Verde, generar inversión, generar turismo. Va a haber muchas críticas, igual que las hubo, de personajes que realmente no han movido un dedo en su vida para un bienestar social, que han utilizado, ¿sí?, sus posiciones, sus influencias para beneficios personales, y ojalá las dudas que supuestamente sacan en redes sociales las hicieran de manera personal y directa, sobre todo contra mí. Yo no le tengo miedo a nadie, y si tiene alguna duda o si tiene algún problema o recoveco conmigo, ahí está mi negocio y perfectamente sabe dónde estoy para que vaya a preguntármelo de manera personal y deje de andar como niña exhibiendo su vida en las redes sociales. Eso lo hacen los adolescentes, pero bueno. Mira, a mí me queda un agradable sabor de boca y sabor a elote de Río Verde, mezcal. A michelada y a mezcal. Y como bien dices, la idea es promocionar a Río Verde, a lo mejor aquí entre los municipios vecinos primero y después irse extendiendo a la capital y después a los demás estados vecinos. Esa es la idea, y que vengan a disfrutar un fin de semana de un elote, de una michelada con un elote, porque digo, tampoco se trató de que todo el mundo andaba borracho. No, para nada. Fue un degustar de algunos productos que son típicos mexicanos ya. La michelada ya es una bebida típica mexicana, el mezcal se está promocionando mucho. Vino una persona de Venado que trajo un vino tinto, creo. Vino tinto, sí, varios. Muy rico, son productos regionales. Es decir, ¿por qué no darle la oportunidad a esas gentes que vengan a promocionar sus productos? Impulsar, claro, al empresario, al productor local. Claro. Claro. Sí. Mucha gente dice, bueno, es que ¿para qué hacen tanto festival? Ya nos tienen hartos. Pero nadie. No vayas, digo, pues. Bueno, modo, por un lado no vayas. Que te lo hiciéramos, ¿verdad?, afuera de tu casa. Sí, 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 sí. Pero por otro lado, en Ciudad Fernández, digo, hacen borracheras y festivales y nadie dice nada. ¿Será porque los que critican pues viven acá en Río Verde y allá no alcanzan a ir allá? Allá no hay criticones. Allá no hay criticones, o no van para allá, o no se dan la vuelta allá, o no sé, ¿verdad? No sé qué pase allá. Pero bueno, aquí la idea es muy clara para nosotros, como un grupo de iniciativa privada, que estamos impulsando un proyecto que atraiga gente a Río Verde. Y vamos a buscar la manera de hacer otras cosas, sí, para ir, seguir atrayendo a la gente y que haya una derrama económica. Y vamos a seguir cometiendo errores. Ah, sí, claro. Todo se aprende. Sí, sí, sí. Claro. De aquí no cumplimos el compromiso con varias cosas. Sí. Yo debo decir que del Festival del Elote, bueno, pues habíamos programado que los puestos estuvieran uniformados, todo diferente, etcétera, etcétera. No se logró, vamos a analizarlo. Por cierto, hoy tenemos la reunión para mañana tendremos una reunión para analizar lo bueno y lo malo. La gala gastronómica estuvo preciosa. Sí, tuvo sí, mucho sí, éxito, sí, 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 muy buena la gala. En fin, hay cosas que vale la pena repetir. Y a la persona que dice que a mí me pagaron, que me pagaron por realizar y que yo utilicé, ¿qué poder me dan, ¡A Bárbara! En primer lugar, no le costó al ayuntamiento mucho. La primera semana creo fueron 40,000 pesos lo que se gastó, porque los iniciativa privada aportamos. Y la segunda semana deben de haber sido otros 20. Pero eso sí, sí costó. Pero costó mucho menos, como diría un amigo, mucho menos que lo que ha dejado de ganar la presidencia municipal con algunos puestos que privilegiadamente se encuentran en la plaza y que no pagan un solo peso. Sí.
ahí sí deberían de poner sus barbas a remojar. Y bueno, ¿qué más tenemos? Digo, pues es que la verdad. Sí, digo, definitivamente es importante que la gente sepa que un grupo de ciudadanos estamos tratando de ayudar a nuestra comunidad y otro grupo o otros número de gentes. ¿Sabe qué? Dicen, perdón que interrumpí, pero me emociono. Es que dicen que gozan ver cómo nos peleamos, este mismo grupejo. Sí. ¿Cómo nos peleamos nosotros? Pero, ¿cómo nos, los rioverdenses? Que los rioverdenses, de acuerdo a los comentarios que sacan y que no sé qué, gozan de ver cómo pues está bien. Nos peleamos los rioverdenses. Yo ni me peleo. No, ni yo. No, nadie. Y menos entre nosotros. Digo, yo aquí me peleo con Gabriel, mi un padre. Los vieran porque hermanos allá afuera. Porque pero de sí. Drácula. No, no es cierto. vámonos a Fernández. ¿Qué les parece en Ciudad Fernández? Parece que está más que definido. En Río Verde todavía quedan ciertas dudas. O sea, el panorama parece oscuro. Sin embargo, en Ciudad Fernández parece que está muy claro. El Partido Acción Nacional abanderará al señor Martín Hernández, así apuntan las lanzas, y por el PRD, el señor Alfredo Pérez ya se registró como precandidato por el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Mendieta por el PRI se habrá de reelegir. Pues ya están más tiradas las cartas allá, ¿eh? Sí, efectivamente, a raíz de la coalición que hacen a nivel estatal PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en 27 municipios nada más, no entra Ciudad Fernández. Río Verde, aquí sí entran, aquí van a tener que ir juntos. Coalición. Uh-huh. Pero en Ciudad Fernández no, entonces por eso Alfredo se está registrando por el PRD, don Martín seguramente se registrará por el PAN, y yo no sé si Mendieta se piense reelegir o traigan por ahí algún candidato ya visto, todavía no lo sabemos. Lo que sí es que bueno va a estar interesante, porque Alfredo, según entiendo, trae su gente, trae su músculo. Don Martín ya lo mostró la vez pasada y vaya que está fuerte. El licenciado Mendieta, bueno, pues al final ganó, no supe ni por qué, pero ganó. Y bueno, pues ahí va a haber un choque de fuerzas muy interesante. De trenes en aquel sí, lugar. Sí, y tienen una muy peculiar forma de elegir sus candidatos Ciudad Fernández. No son tan fieles a los partidos o a los colores, van mucho con las personas. Sí. Y Mendieta, a mí me gusta una parte de Mendieta porque le ha apostado mucho a levantar la imagen de Ciudad Fernández. Vaya trabajo que ha hecho, Hay muy buen trabajo en ese sentido. Sí. Digo, ha habido ha veces posicionado que la marca Ciudad Fernández. Que los modos no son los correctos, pero la pasión le gana. Entonces, desde ese punto de vista, sí trae mucha gente que va a respaldarlo, nada más por ese énfasis de haberse puesto la camiseta bien puesta de Ciudad Fernández. Hay una parte muy delicada en la que hay resentimientos sociales contra él, pero es interesante ver Ciudad Fernández. Porque no se van nada más por los... O sea, hoy son verdes y mañana son amarillos y luego son anaranjados. Así es. A eso me refiero a no sé por qué, porque Mendieta no está arraigado en Ciudad Fernández. Mendieta no es arraigado en el refugio. Ganó pero la elección. Le ha apostado mucho. Estoy de acuerdo. Y ha tenido mucho apoyo del gobierno del estado y ha tenido mucho apoyo de los diputados priistas. ¿Sí? Y obviamente sí ha levantado, ha puesto en alto el nombre de Ciudad Fernández, claro que sí. Pero bueno, le falta él políticamente, le falta mucho. Le falta sensibilidad, sí. Le falta ese acercamiento mucho más con los grupos políticos. Entonces ahí es donde le falla un poco, por eso yo digo va a ser un choque ahí de fuerzas muy interesante porque… Sí, efectivamente sí me parece que el licenciado Mendieta ha… Pues como todos, él tiene su carácter, su forma de ser, pero sí ha hecho, muy trabajador. Hay que reconocer trabaja eso, de domingo a domingo, de las 7 de la mañana, o 7, 8 de la mañana hasta 9, 10 de la noche, por gente que está a su alrededor, sí es muy trabajador. Quizá las formas, el fondo es bueno, quizá las formas no han sido las más convenientes,
ha posicionado la marca, repito, ha peleado. Con su departamento de turismo y cultura le ha funcionado sí, bastante bien. Ha peleado, y aunque ha hecho festival hasta del revoltillo, uh-huh, pero tiene el nombre de Ciudad Fernández sí, presente. Sí. Creo que eso también hay que decirlo. Es una buena chamba que ha hecho. Y, sí, y está a tiempo, ¿no? De recomponer por ahí, de sobar sí, chipotes bueno, de, y de claro, no sé qué. Claro, si es claro, que quiere llegar, reelegirse, hay que sobar chipotes y hay que bajarse un poquito de la nube. Sí. Algo más porque ya nos vamos, muchas gracias por... No, pues feliz programa, año, éxito para todo su auditorio, para usted, para su programa, su equipo de trabajo, y pues aquí nos vemos el próximo fin de semana, si Dios quiere. Igualmente, señora, un feliz año para todo toda la audiencia, para usted, para su equipo, y bueno, qué bueno que existen, vuelvo a repetirlo infinidad de veces, cuántas veces sea necesario lo voy a repetir, qué bueno que existen estos espacios, en donde a ciudadanos se les dé la apertura para externar una opinión. Ciudadanos de a pie, sin ningún otro interés más que precisamente esto. Así es, en cuestión política, en cuestión social, en cuestión de todo. ¿Eh? Felicidades. Muchas gracias, gracias. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en este nuestro primer programa que promete estar los domingos sumamente interesante. Yo le prometo que cumplimos 12 años el próximo mes y pues esta será nuestra quinta elección que nos toque estar participando como programa, así que vamos a hacer un trabajo interesante y lo esperamos domingo a domingo. Gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, yo soy Alejandra Sánchez, quien como cada domingo le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz domingo y que viva la familia. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.